Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos a nuestro invitado con nosotros y vamos a disfrutar de un tiempo de charla, aprendiendo dilucidando, dando puntadas de lo que puede ser una vida de un cristiano de a pie. Tenemos con nosotros a Encarnación Bustamante Cos. Ella estudió magisterio en Torrelavega. Actualmente es monitora de talleres ocupacionales de la cocina económica. Está casada, tiene dos hijos y, no para. Tiene un día que ahora vamos a ir viendo un poco lo que es su vida, y ella siempre ha buscado en su vida a Dios y a lo que Él le pedía. Hola, querida. Hola. Le vamos a llamar Cani, porque así como ella se hace llamar. ¿Qué tal, Cani? Bien, muy bien. Qué gusto tenerte con nosotros, ¿eh? Gracias. Mira, yo te he presentado y no sé si te habrá parecido bien, pero es lo que yo creo realmente, un cristiano que camina, porque según me has contado cuando hemos hablado otras veces, lo que ha sido tu vida yo creo que es muy enriquecedor para todo el mundo. Cuéntanos un poco eso, tú estudias magisterio. Uh-huh. Cuando eres estudiante de magisterio, ¿realizas alguna acción en la iglesia, algún trabajo o algo, o empiezas después tu vida activa? Bueno, pues prácticamente sin empezar magisterio en COU, conozco en una parroquia a un grupo de jóvenes que viven la fe con mucha alegría. Y el hecho de ser de una edad como la mía, el hecho de tener a un Dios cercano que te quiere, de poderte relacionar con Dios de una manera cercana, pues para mí fue una revolución. Te cautiva. Sí, yo siempre he sido creyente y de una familia creyente. Pero estás en una etapa, o yo estaba en una etapa de la vida en que la relación con Dios se te quedaba un poco, no sé cuál sería la palabra, pero como que empezaba a no valerte, ¿eh?, por la etapa en la que estabas pasando. Y bueno, eso hace una revolución en mi vida, porque de ahí hace que Dios sea lo más importante de mi vida. Fíjate en COU, que también sí, el resto de los jóvenes no estaban como tú. Pero para mí fue una etapa en que yo pienso después que si no hubiera conocido eso, no sé hasta qué punto hubiera dejado, por lo menos por un tiempo, a Dios aparte, ¿eh? Porque estabas en una etapa un poco de cuestionarte muchas cosas. Claro, ¿eh? Claro. De cuestionarte muchas cosas. Y para mí eso fue clave, muy importante. O sea, que una de las claves es que otros jóvenes, por cómo viven su fe, sí, te hacen abrir los ojos y ver otra perspectiva. Sobre todo me acercan a Dios. Otra vez a Dios. Dios en tu es vida. Cercano para el hombre. Uh-huh. Eso para mí fue muy importante. ¿Y entonces qué haces? ¿Vas a reuniones con ellos, sí, o como en la parroquia? Sí, en la parroquia hay un grupo de oración. Uh-huh. Y a partir de ese grupo de oración, pues bueno, va pasando tiempo, yo empiezo magisterio. Y empiezo y acabo magisterio. Durante ese tiempo he estado pues yendo a los grupos de oración, celebrando Pascuas, bueno, pues teniendo todo eso. Decidimos un grupillo, yo después de haber acabado magisterio, de haber pasado 2 años ahí dando clases particulares, pero sin aprobar oposiciones, y estás ahí en una etapa de la vida que tienes que decidir por algo, pues formar una comunidad con muchas ganas, y yo creo que ahora, visto desde lejos, con nada de experiencia ni de sabiduría, yo creo, pero muchas ganas, de una comunidad abierta a personas con problemas. Fíjate. Problemas de drogas. Que bueno, muy lanzados, muy lanzados. Sí. O sea, vosotros veis que hay una necesidad y dijiste, tengo que hacer algo. Sí. Y lo hacemos, con sí, la inexperiencia que tú dices, con la inexperiencia, ¿no? Pero eso es lo bonito, vamos, yo destaco una generosidad. Sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Y os ayuda alguien o cómo es? Porque claro, no es tan fácil, ¿no? Vivías de la providencia y era en un pueblo agrícola, y vivíamos del campo, trabajábamos el campo, teníamos vaca, burro, gallinas, en fin, nadie sabía ordeñar, pero aprendimos y bueno, todas esas. Fíjate qué lanzadas. Sí. Y vamos a ver, otra vertiente que me interesa a mí, esto, bueno, a mí me impacta, y me imagino que a unos padres, que su hijo que ha terminado magisterio diga, ay, me voy a ayudar
porque yo creo que hay gente con necesidad y me voy. ¿Cómo lo toman en tu casa? Pues mal. Claro. Mal. Mi madre en concreto dejó de hablarme momentáneamente, ¿eh? Pero dejó de hablarme, no lo entendían y una locura. Lo resumirías con una locura. Así como lo ve la gente, ¿no? Lo ve una locura. Y amigos o después, bueno. Además, estábamos pues chicos y chicas, que yo lo pienso y para mí también a veces es muy importante, porque estábamos chicos y chicas con un respeto absoluto. Claro. Yo he vivido esa parte que a veces yo me encuentro con gente que no lo cree o no cree que pueda haber ese respeto, pero yo lo he vivido. Un respeto absoluto de los unos por los otros. Claro. Cuando nuestra prioridad y todas nuestras fuerzas estaban en, pues eso, en ayudar y no en otra cosa. Y bueno, yo he vivido esa vertiente. Y digo esto porque a mi madre también, pues, claro, le fueron vertientes y cosas que no eran, ¿no? Pero yo doy fe de que eso también se puede vivir con absoluta limpieza. Claro, porque hacíais, eran grupos también de oración, hacíais oración comunitaria. Sí, hacíamos oración, realizábamos Pascuas, venía, era abierto, no solo era gente con problemas, también venían pues otras personas, vamos a decir, normales, entre comillas, o que no tenían esos problemas tan gordos. Y bueno, pues querías llevar una vida comunitaria. Era bueno, eso. Y con estas personas que tenían necesidad, bueno, problemas, ¿cómo la integrabais en vuestra comunidad? Sí, estábamos todos juntos. ¿Y entraban en oración, en la oración, o tenían unos requisitos, o cómo era? Sí, sí, entraban en la oración, ¿eh? Sí. Ellos... ¿Libremente? Libremente, sí, pero sí, sí, había... Y era la fuerza, ¿eh? La oración, era la clave de poderlo mantener. ¿Y conseguisteis rehabilitar a alguien, o...? Yo no lo sé, yo creo que dudo de que alguien se rehabilitara, ¿eh? Pero yo pensándolo después, creo, espero no equivocarme, que recibieron mucho cariño. Y yo siempre he pensado que eso no lo puede olvidar una persona. Ha sido mi... Cuando yo hago así... Balance o, pues sí. Digo, pues no lo sé si les... Pero todo el cariño, porque había mucha gente muy necesitada de cariño. Digo, bueno, todo el cariño tiene que estar ahí. Claro. En esas personas, ¿no? Les ha tenido que quedar. Y ellos trabajaban con vosotros, la vaca, sí, ordeñándola. Sí, ellos trabajaban, era una terapia también. Claro, el tener el trabajo. Claro. Y eso sí. O sea, ¿y cuántos llegasteis a tener? Bueno, la casa era pequeña, entonces iban pasando, ¿eh? Pero 5 o 6, no había más, era una casa de pueblo pequeña. Lo que pasa ¿y la es que comunidad iban pasando, de cuántos erais? De 4. De 4, fíjate. Sí, sí, pero o sea, bueno, lo doblabais. Iban pasando, ¿eh? Sí. Iban pasando mucha gente y gente también que quería hacer una experiencia comunitaria, iba en verano, vamos, había movimiento. Y eso lo dejamos porque dos de las personas que formaban parte... decidieron ir al seminario. Fíjate. Entonces, bueno, pues ahí ya de alguna manera y viendo también que yo creo que teníamos más ganas que eficacia, pues bueno, ahí digamos que fuimos cogiendo caminos, ¿no? Que mantuvimos la relación, pero bueno, los que se iban al seminario ya estaban bueno, allí. Pero qué maravilla que esa vocación perdurara. Y que esa comunidad fuera casi pues guardiana de esa vocación, porque sí, lo que hizo sí, fue sí, sí. Ayudarles a discernir, ¿no? Es sí, decir, yo lo que quiero es darme sí. Por entero y no, o sea, no así de esta manera, sino como sacerdote. Sí, pues. sí, yo creo o sea que eso... Porque sí. Otras veces hay vocaciones sacerdotales que se pierden porque viven en comunidad, a lo mejor, ¿no? Otras que yo he conocido. Y en esta no, o sea, que lo salvaguardasteis, ¿no? Sí, no, esta, digamos que la fortaleció, la... Eso sí. Y entonces, después de esta comunidad, ya como se van sacerdote alguno de ellos, ¿vosotros qué hacéis? ¿Os quedáis 3 o qué? No, yo me voy a Nueva Ciudad, a la parroquia, porque, bueno, pues también teníamos ya relación, ¿eh? Es una parroquia en la que teníamos relación. Y bajábamos allí los sábados a reunirnos, y vamos, teníamos relación ya con esa parroquia y con el párroco... que era un santo, digo, era porque ya hace unos años que falleció. Y entonces, en la parroquia, él quería formar comunidad parroquial.
De hecho, la parroquia, que era la iglesia, era nueva, se hizo una construcción nueva, sí. Pues se hizo en los bajos una casa. Una casa con vivienda. Su cocina, una vivienda, sí. Y bueno, eso ayudó también a que allí pudiera haber, no una comunidad de vida, pero sí que nos reuníamos para comer unos cuantos jóvenes, sí que iba por la tarde y tomabas, bueno, te daba, tomabas algo, te reunías, te daba calor. Sí, bueno, y te contaba a lo mejor a alguien que tenía problema y podía ponerse a charlar contigo. Claro, y te daba, sí. En ese tiempo yo estuve durante 8 años viviendo con una amiga, bueno, una persona del grupo que estaba de maestra. Y bueno, estábamos las dos en uno de los pisos en el barrio. Pero después prácticamente nos pasábamos el día en la parroquia. Y allí también en la parroquia ayudabais, colaborabais. Sí, ¿en qué? Pues a la catequesis de niños, de adultos, bueno, todo lo que es la relación de una parroquia. Que bueno, el que la haya conocido, yo creo que fue para mí, por lo menos, un ejemplo de parroquia. Qué maravilla. O de lo que tendría que eso. Ser una parroquia, ¿eh? Sí, vivida. Con mucha vida. Y con mucha vida. Lo que pasa es que, bueno, pues también el sacerdote unos años falleció. Pero ahí siguen. Ahí siguen. Cada cosa. Lo que pasa es que en la vida ves que hay etapas. Claro. Y entonces tú, por ejemplo, tu madre ya se queda más tranquila, en tu familia ya ven con mejores ojos que venga, o como sigues dedicándote la mayor parte. Ah, bueno, porque tú tenías trabajo aquí ya, ¿o no? ¿Encuentras trabajo o no? No, trabajo no paraba. No paraba, sí. Pero porque hay que diferenciar, sí. ¿Eh? Pero remunerado. Digo, para los ojos de, no, claro. No, ni seguridades, ni nada. ¿Y eso ahí, ya en cuántos años nos plantamos? Pues yo pasé, tenía? Pues tendría unos 34. O sea que tú, en tu casa dirían, hasta ¿esta que niña? Bueno, no, tenía menos. Cuando acaba esta etapa yo tengo 35 años. Cuando dejo ya la parroquia, o y sea, empiezo otra 8, etapa. ¿No? Sí. Pero fíjate, pero qué valiente y qué personalidad. Porque era contra viento y marea. Porque claro, en tu casa dirían, ¿esta niña estudia magisterio? ¿De qué va a vivir? Sí, si es. No es monja ni es nada y se mete ahí a dar su vida. No sabían clasificar. ¿Y tú sentías que la llamada de Dios iba por ahí o qué? Sí, yo es lo que veía en ese momento. Estaba convencida, aunque también es verdad que tenía muchas luchas. Yo me imagino, no sé si al resto le pasará, pero no las cosas todas son claras. Sí. Hay muchos momentos en que empiezas a ver y a oír, sobre todo cuando empiezan a oírte. Porque claro, cuando todos nos dicen que qué bien, pues tú te refuerzas, ¿no? Pero cuando oyes voces de, y que va a ser de tu vida, y cuando tú seas mayor y todo el mundo está con un trabajo y tú no le tienes, y bueno, todas esas cosas, pues tú cuando te quedas contigo mismo también estás dando vueltas a eso. Claro. No es algo que te pase, no que no oigas, ¿no? A mí me gusta mucho esto que está contando ella, porque son realidades, porque no es todo tan bonito como se pinta y parece que el camino este de un cristiano lo vas viendo claro, que no tienes cosas en contra. No, es en tu familia que no lo entienden, la gente que más te quiere. Después tú crees que tienes que ser honesta y lo eliges y vas ahí porque crees que Dios te llama por ahí, pero como tú dices, después no lo ves claro siempre, entonces no. Te hace rezar, pero que es duro. Sí, a veces sí. A veces tienes sí. Luchas. Pero sí. Te era más gratificante. Bueno, a veces yo creo que es Dios que está ahí, ¿no? Porque muchas veces no sé si entiendes ni de dónde salen las fuerzas ni por qué salen las cosas. Pero mira, una de las cosas que yo digo aprendí y en el fondo no he aprendido, pero sí he experimentado, vamos a dejarlo, porque aprender cuánto nos cuesta, es la providencia. Yo en ese tiempo nunca me faltó nada. Nunca, jamás. Yo la palabra que te dice que Dios te da el 101, yo la he vivido. Yo esa la he vivido. El Señor, si lo dejas, te abandona, si te da casas, te da amigos, te da. Eso es para mí es verdad, es lo he experimentado. También es verdad que ahora cuando quieres volverlo a experimentar en tu compartir, sigue habiendo algo que te, ay, pero igual no tengo bastante. Hoy en día, digo, por eso digo que no sé si lo he aprendido, lo he experimentado y sé que eso es verdad. Pero también cada vez que quieres volver a experimentar lo mismo, dar,
viene la lucha de ya, pero igual. Sí, de no abandonarte por entera la providencia, eso ¿no? Eso es. Pero esa yo lucha. Doy pero ahí lo fe tuviste. que eso es así. Sí, sí, Aunque sí. también de fe que me cuesta a veces vivirlo hoy en día, ¿eh? Pero Bueno, es así. claro, porque bueno, ahora vamos a seguir la trayectoria y es que tu vida fue girando. Y a ver, después de los 8 años en la parroquia de Torrelavega, ¿qué haces? Pues uno de los sacerdotes que ya habían acabado, han pasado esos 6 años, ese tiempo, ya han acabado el seminario y le dan un pueblo. Pues bueno, tomamos la opción, la compañera que vivíamos juntas y yo, de irnos a ayudarle a. En el inicio está solo, bueno, pues vamos a Apoyarle. apoyarle. Es joven, no tiene experiencia. Sí, Bueno. bueno, joven ya tenía su edad, porque cuando estábamos en la comunidad al principio todos habíamos acabado nuestra carrera. Ah, Él era bueno. biólogo, por ejemplo, Ah. o sea, Sí. no de 30 y tantos, Sí. todos, no eres ya, pero bueno. Y entonces vamos a apoyarle y bueno, pues digamos que es un poco lo mismo. Yo entonces allí sí que en ese pueblo doy clases de religión en el colegio público. O Ah, muy bien. O sea, sea, hasta ya tiene un entonces lo poquito daba remunerado. el sacerdote, pero bueno, ahí empiezo yo a dar clases y entonces tengo la ventaja de que doy clases a todos los niños, desde 3, 4 años hasta entonces que era hasta los 14, todos los cursos y me conozco a todos los niños del pueblo. Fíjate. Eso es. Y bueno, ahí estuve 3 años apoyando. Ahí tuve una experiencia para mí también muy buena, que fue la celebración de la palabra por los pueblos que los sacerdotes no llegaban. A ver, ¿y en qué consiste esto? ¿Te lo brinda el sacerdote, te lo propone? ¿Cómo es? Porque hay gente que no sabrá lo que es celebración de la palabra. ¿En qué consiste? Bueno, tenían muchos pueblos. Es verdad que había 2 sacerdotes, pero había tantos pueblos que no llegaban a celebrar Eucaristía en todos los pueblos. Entonces la opción era que había pueblos pequeñitos, es verdad, donde iba pues poca gente, pero iba, que se iban a quedar sin Eucaristía. No es que sea la celebración de la palabra o Eucaristía, no, es No. que era o la celebración de la palabra o nada. Claro, entonces así por lo menos se reunían en Entonces, torno. bueno, pues nos reuníamos y vas haciendo las partes de la Eucaristía que se puede hacer, no hay consagración, evidentemente, porque eso solo lo puede hacer un sacerdote, pero bueno, hacíamos la lectura de la Palabra. palabra, reflexionábamos sobre ella, bueno, todas las partes, pues el credo, las peticiones, todas esas partes que puede hacer un laico. ¿Y la gente en el pueblo lo Y se daba la entendía? comunión Sí, también, no, claro, porque sí. teníamos, aunque no se puede hacer la consagración, sí podía repartir la comunión. Pues yo tengo la experiencia de que sí. Es verdad también que antes de empezar fue el vicario de la diócesis, que en aquel momento era el sacerdote de Nueva Ciudad, o sea que Sí, a era el pa. presentarnos, a presentarlo y a, Sí, para decir, oye, bueno, esto está bien, que esto esto no es está, es una cosa. así, claro, no. Claro. Y bueno, yo mi experiencia fue difícil porque te entraban muchos nervios, porque lo pasabas, porque te impresionaba mucho, yo lo digo, o simplemente tenías mucho respeto, no es, pero muy buena. Y yo ahí, bueno, yo al ser laico no puedes hacer la homilía, pero sí hacíamos una reflexión y yo me daba cuenta, ahí he empezado a valorar en los sacerdotes la importancia de las homilías y lo difícil que es a veces preparar y transmitir, ¿no? Y cuánta oración te tiene que llevar. Yo, por lo menos, no sé si es que yo como persona no era capaz de hacerlo, pues rezaba y rezaba y rezaba mucho para que el Señor me ayudara, porque yo me sentía incapaz de. Y yo quería que las personas que me escuchasen pues recibieran algo de Dios, que la palabra Le les llegara. llegara, ¿no? Y eso a mí me llevaba mucho tiempo el preparar eso, porque me llevaba mucha oración y mucha reflexión y digo, los sacerdotes, tener que estar haciendo De esto de continuo. continuo, Sí, qué mérito tiene. yo para mí vi Sí. ¿Y cuánto exige, no? Sí, eso es, la claro. exigencia que te da porque estás queriendo transmitir la palabra de Dios y queriendo que a las personas les llegue Sí. y bueno, que no Y seas tú el que hables,
Que no seas tú el que hables. Y eso... Es duro, sí, sí. Yo sí. Por lo menos lo vi como algo muy... de mucha responsabilidad. Y entonces, ahí estás 3 años, dice, que estás... Sí. Eso, en la liturgia de la palabra, ayudando al sacerdote también, me imagino. Pues que todo lo de catequesis, todos los grupos parroquiales que había, de adultos, bueno, un poco todas las celebraciones de las Pascuas, todo lo que en una parroquia puedes ir haciendo de movimiento, ¿no? Claro. Todo eso. ¿Y entonces por qué a los 3 años te vas? Bueno, porque me casé. Entonces, ¿cuándo conoces a tu marido? Yo le conocía desde hacía ya bastante tiempo atrás, pero bueno, digamos que ahí es cuando damos ese paso. Y entonces al casarnos, pues ya al casarnos, bueno, antes de casarnos, pero ya cuando nos casamos, pues ya teníamos eso decidido. Pues había un monasterio con unas monjas que, bueno, pues por falta de vocación o ellas así decidieron, pues le abandonaban. Se iban a otros monasterios de su orden y ese se le dejaban a la diócesis. Y bueno, pues nos ofrecieron la oportunidad al otro sacerdote y a nosotros de poder formar allí comunidad, de llevar los pueblos. Bueno, la verdad es que en el fondo yo lo pienso y he ido haciendo un poco lo mismo, aunque en distintas... Y aunque parezca que voy cambiando, no es cambiar, porque todos estábamos en el mismo grupo, ¿eh? Seguimos relacionándonos, no es que ahora dejas a este y coges a otro, no. Uh-huh. Estás en el mismo grupo y entonces dices, bueno, pues igual es bueno. Ahora hace falta aquí, me Eso voy para allá. Y bueno, y así fue. Y nos fuimos a... Tuve la experiencia de vivir en un monasterio. Fíjate. De abrir la ventana de... casada, ¿no? Casada y viviendo de abrir en un la ventana de mi habitación y ver un claustro. Que yo Fíjate, cuando la abría decía... ¡Ay, qué preciosidad, ¿no? Dios mío, sí. Pero qué me has dado. Y bueno, fue también otra etapa. ¿Y notaste diferencia de tu etapa como... bueno, eso, laica comprometida, de soltera a casada? Sí. Sí, sí. Hombre, yo para bien. Es que a mí me gusta un poco presionarle para que nos cuente la realidad, porque eso son cosas, a ver, para ti para bien. Para bien, sí, sí, sí. Yo diré que, claro, yo me casé a los 38 años, entonces llevaba toda bastante vida, yo pienso, pues yo, claro, con mi vida, a tu aire, yo, a tu aire, mi aire. Claro. Entonces, el acoplarte a otra persona y el hacer, el aceptar que lo de otra persona es... parte tuya, cuando a veces te gusta y a veces no, pues... Claro, tiene eso, su exigencia. Eso es así, ¿eh? Claro, es así. Tú y yo somos uno, pero esto tuyo es como que no es mío, ¿no? Sí. No sé si me explico claro que bien. Claro, cuesta hacerse. Pero claro. Eso. Y después una de las cosas que a mí me impresionaba mucho es que me despertaba y decía, para toda la vida, para toda la vida. Claro. Eso es, igual en las religiosas les pasa igual, pero en el matrimonio, yo creo que casi el primer año me despertaba muchas veces. Para toda la vida. Para toda la vida, ¿eh? Uy, y lo de para toda la vida... Te costaba. Bueno, no sé si es que me costaba, no es la palabra igual que me costaba, pero sí que... Ay, que te parecía mucho. Sí, ¿eh? Gracias, no, sí, no me costaba porque, bueno, yo era feliz, pero... Te impresionaba un poco, ¿eh? Te impresionaba. Después ya pues vas viviendo y ese pensamiento se te va, ¿no? Pero al principio yo todavía me acuerdo de que lo de para toda la vida te impresionaba un poco. Y allí sigues haciendo... Allí tuvimos pues igual, también íbamos a los pueblos. Bueno, yo me quedaba más en casa allí. Allí tuve más una misión de... Porque era una comunidad abierta, donde iba gente pues a hacer retiros, ejercicios, a vivir una experiencia de comunidad. También teníamos huerta, una huerta preciosa que tenían las monjas, muy grande. Y bueno, pues yo llevaba más la casa. Las comidas, siempre éramos muchos. Todo el... bueno, la casa... el monasterio, sí, pero todo eso lo llevaba yo en ese sentido. Mi marido iba más con el sacerdote, iban por los pueblos. Y de todas maneras, ¿teníais vuestra vida de oración juntos? Sí, sí, con sí, el teníamos sacerdote, nuestra vida de comunidad. Oración, sí, sí, sí. Y estabais vosotros y el sacerdote.
Y otra chica y después otra. Sí, otras dos chicas. Estuvimos, y después mucha gente que pasaba y pasaba temporadas y... Y eso sería muy enriquecedor, ¿no? La gente que pasaba. Sí, sí, sí. Pero sí, ya sí. No eran gente con conflicto, con droga. Siempre hay alguien. No, pero siempre hay alguien. Cuando tú tienes las puertas abiertas, yo me doy cuenta de que cuando una casa tiene las puertas abiertas, puede entrar variedad de gente. No es lo común, pero siempre... porque hay muchas personas necesitadas y en esa necesidad y a veces con ciertos desequilibrios, pues... Necesitan estar arropados. Pues también van ahí. Claro. Entonces, aunque no sea, pues como en la comunidad al principio que decías, pues era para ellos, pero siempre o muchas veces había gente con muchas necesidades y con algunos desequilibrios. Que bueno, hacías lo que podías. Simplemente, también escucharles, darle cariño y aconsejarles en la medida en que. ¿Y cuánto podías. Tiempo se podían quedar, por ejemplo? Porque, claro, no había un tiempo. ¿Y no se te quedaban un año, por ejemplo? ¿Alguno que no tenía trabajo y eso o qué? No, yo creo que tanto tiempo no, porque también te pasa, o te encarrilas en la comunidad. O tú mismo también te vas, porque tanto tiempo tú no les dejas... Hay unas normas, hay unos estilos, entonces o entras dentro de esa dinámica o no es lo tuyo. O no es lo tuyo, ¿sabes? Eso es así, no puedes estar purulando por allí un año sin saber qué hacer. Claro, claro. Entonces, o entras en esa dinámica y entonces ya si entras, dices, pues me puedo quedar, te quedas, tienes una experiencia... Pero si no, pues... Y allí entonces sigues, terminas de estar en esta comunidad y que sigues viviendo allí, porque ¿de qué vivís? ¿Tu marido tiene trabajo o no tiene trabajo? ¿Cuándo estamos? No, vivimos también la misma comunidad que está apoyada por otras personas, otra comunidad que no vive allí, pero que viven en sus casas, pero que tenemos una relación de oración, unas relaciones. Pues, recibimos un dinero para poder subsistir. Para poder tener gastos, porque lo demás allí lo tenemos todo en común. También tenemos huertas y tenemos... ¿Y después de esto qué pasa? Pues después de esto que nosotros estuvimos 4 años, hay un conflicto. Manera distinta de ver las cosas o choque de caracteres, creo yo. La convivencia. La convivencia. Y llegas a un punto en que la convivencia no es buena o no es agradable y entonces mi marido y yo decidimos, pues vamos a dejar que ellos sigan ese rumbo y nos vamos nosotros. Sí, porque no coincidía en lo que veíais vosotros. Entonces, lo que no queríamos por nada del mundo es... Que hubiera tensión o tensión, que hubiera mal... No es pelea la palabra, que hubiera conflicto ahí, ¿no? Entonces, pues para quedar bien, en paz y bien, pues es decir, vosotros seguís este camino, nosotros seguimos este. Sí, porque no lo vemos hay problema, no. Y entonces nosotros nos fuimos a Santander, los dos. No sé por qué fuimos a Santander, pero fuimos a Santander, decidimos así. Porque a mí unos amigos me daban trabajo en su casa cuidando a su hija. Y fue la manera de empezar en Santander. O sea, que empezáis en precario, pero ya sin comunidad y vosotros solos. Nosotros solos. Con mucho apoyo de la familia. Sí. En ese momento. Y yo creo que se vuelve a dar lo de la providencia, porque nosotros llegamos a Santander, pues el trabajo que yo tenía ganaba 60.000 pesetas, entonces eran pesetas, y un piso que nos habían encontrado, que no era caro, que estaba muy bien, eran 40.000, entonces Fíjate. Pues
Eso era... Nos quedaba poquísimo. Nos quedaban 20.000 pesetas para todo. Pero ves que Dios mueve los hilos y en unos pocos meses nos salió un trabajo y bueno. Y hasta hoy, vamos, que hemos ido... Vives a veces en esa incertidumbre, pero la verdad es que nunca has tenido un problema ahí de grave. Porque si no es la familia, son amigos, si no es... Pero siempre hay alguien que te... Y lo que sí que está te acoge, claro, es que te ayuda. Claro, y siempre claro teníais los dos que Dios era el rumbo de vuestra vida, ¿no? Sí. Sí. Eso lo hemos Es que se nos acaba el tiempo y que se me ha hecho cortísimo, no nos ha dado tiempo a redondear la entrevista porque yo quería haber seguido un poco más, pero Cani, muchísimas gracias, ¿eh? Nada. Porque esta nave que tú llevas, tu vida, cómo la has enfocado siempre cara a Dios y cómo al tenerlo presente en tu vida, en todos los pasos, pues lo que tú dices, la ayuda nunca te deja, la providencia nunca. Ahí está, que lo has vivido y comprobado. Uh-uh. Y bueno, yo creo que eso es muy grande, ¿eh? Y en eso, sí, con todas las luchas que has tenido, el trabajo costoso, el romper a veces con la gente que quiere porque tú tomas la opción de Dios y eso te lleva en tu vida que sea más difícil, pero siempre has tenido la alegría y ese rumbo claro. Y sigue tu vida así, llenísima. Sí, sigue mi vida llenísima. Ahí sí lo tengo claro. Muy bien. Y ahora con dos hijos preciosos. Claro, esa es la parte que nos falta. Te vamos a tener que traer otro día, ¿eh? Otro día igual con tu marido. Pues, queridos oyentes, tenemos que cortar por falta de tiempo, no por falta de ganas de charlar con Cani. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.